Seguimos con asuntos de género y justicia surgidos en este encuentro. El Tribunal Constitucional ha hecho un esfuerzo importante para juzgar con perspectiva de género a partir del protocolo en la materia de hace 2 años. Así lo señaló el ministro Eduardo Medina Mora. Los problemas de género son transversales y se presentan en las culturas de todo el mundo. Por ello, la importancia de aprender e intercambiar experiencias entre juzgadores. En la impartición de justicia, tanto hombres como mujeres debemos emplear, estamos obligados a emplear metodologías que sean más justas, más incluyentes, teniendo presente en cada caso la realización de un análisis orientado a detectar estas relaciones asimétricas de circunstancia, en muchas ocasiones expresadas como relaciones de poder, y las situaciones estructurales de desigualdad. Afirmó el ministro Eduardo Medina Mora al participar como moderador de un panel en el primer encuentro internacional juzgando con perspectiva de género. Yo quisiera destacar, como se ha hecho ya aquí, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho un esfuerzo importante en esto. En 2013 emitió el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que es obviamente una referencia obligada, pero sobre todo es una herramienta muy eficaz para quienes como juzgadores podemos encontrar mecanismos, metodologías para la eliminación de discriminación y estereotipos en materia de género. Junto a juzgadoras de Argentina, Camerún, Colombia, Estados Unidos y Suecia, la magistrada María del Carmen Alanís afirmó que la llegada de las mujeres a los espacios públicos de toma de decisiones no ha sido fácil. Debemos de trabajar en políticas para lograr la conciliación entre la vida privada o la vida de familia y la vida de trabajo. Debemos luchar para ganarnos nuestro espacio en condiciones de igualdad y que no se asignen casos por ser mujer o que no se asignen por ser mujer, etcétera. En el panel, las juzgadoras hablaron sobre sus experiencias. Bueno, este tribunal está compuesto de 21 jueces y yo soy la única mujer. El problema es que los países no presentan mujeres candidatas. Los jueces en estos casos tenemos una responsabilidad aún mayor que el resto de los funcionarios. Tenemos el deber insoslayable de una capacitación y perfeccionamiento continuos. The perspective of gender has to be integrated even in earlier stages. Who recognizes the problem of the woman? Who formulates the problems of the woman? How does the woman get access to law? En la subsección en la que yo intervengo, se dictó la primera sentencia en contra del Estado colombiano por violencia sexual en el conflicto. Juzgar con perspectiva de género, es decir, eso no puede pasar en el conflicto armado en una zona de guerra, porque el Estado es el que está controlando la situación. En el evento estuvo presente la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, quien preside el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial Federal. Canal Judicial, Lorena Sánchez Cabrera.